Gente, me encuentro nuevamente aquí en los mariscos del compadre y le pedí permiso aquí a mi compa. ¿Con quién tengo el gusto, viejo? Marco Antonio Álvarez, viejo. Marco Antonio. Sus órdenes. La vez pasada pedí un chilindrín, me gustó mucho y pues vengo pues a ver que ver cómo lo prepara, Simón. Ya dijo, aquí se lo preparamos en a ver, ¿qué es lo que lleva el chilindrín? Lleva tostito, ajá, lleva su camarón cocido, camarón crudo, es curtido en limón el camaroncito, callito. Tostito, poquita cebolla morada. Poquita cebolla morada, compadre. Poquito y al gusto de la gente. La neta, yo sí soy cebollero, Machín, machín. Que te salga bigote. Que me salga barba y bigote y todo. Luego, ¿qué es lo que más lleva? Poquito pepino, mijo. Pepinazo. Poquito pepino. Cacahuatito. Ándate, para dormir a gusto. Luego, fin de semana, se siente todo en los aires de Semana Santa. Un botanón de esto, ¿no? Para empezar, para abrir presión. Sí, luego el rielito. Una camita de rielito ahí. Se me mete agua a la boca. Y el rielito del bueno. Rielito del chilindrín. El chilindrín. Callito con camarón. Este ya está curtido. Callito con camarón. Curtido. Todo curtido. Tengo la boca, vamos a hacer falta un bote nomás. ¿Y el camaroncito? Puro camaroncito cocido. Cocido y va para aquí, la charola aquí. Va directo a la charola. Un empanizado de chile, chile en polvo, ¿qué es? Es chilito, chilito con poquito chiltepín, salecita y de ese chilito así como tipo María. Nuevecito el aguacate, viejo. Y recién pelado el mango. ¿Y dónde sacaste estas? ¿De dónde te sacaste la manga esta receta? ¿Creación tuya? Es pura creación mía, de pura cura. Los plebes la hacíamos para curarnos la cruda nosotros. Hey. Cuando antes pisteaba yo. Y me dicen los plebes, compadre, ¿por qué mejor no pone un negocito de esos? Le sale muy, muy bueno, dice, ¿no? Y así de puro, siguiéndoles el rollo. Y ahí nos fue pegando, gracias a Dios. Eso es tenemos todo. Que dos mesecitos ya. ¿Qué dirección estás? Es José Ortiz de Domínguez y Ramón Corona. Ahí van a ver aquí las carpas, luego, en la pura esquina, que es en la pura esquina. Qué buena combinación. Los mariscos con mango, y luego los tostitos y el salseado un de ese perrón. Este se llama merjurje, se llama. Este. El merjurje. Cuidado. ¿A poco? ¿Qué? ¿Está chilosito ese? Está picosito. Entre está más picoso. Fresco está el marisco, más pica. ¡Ay! Y luego la carne seca. Una carnita cecina de mi compa Chapo, ¿eh? Carne cecina Vaciabampo. Vaciabampo. O sea que está importado de Vaciabampo este. Este viene de Vaciabampo. Eso es todo, mira. Oh, madre, qué chulada. Limonzazo. Míralo. Limonzazo para que corte. Que quede... Algo chilindrín, ¿eh? Algo chilindrín. 150 pesos la charola, viejo. 150 pesitos, mi ahí está. Puede ser por servicio de domicilio, Uber Eats. Sí. O pueden venir, pues, así como yo me la aventé al principio. Digo, la raza que, pues, me jalé porque, pues, yo soy un poquito desesperado. Me gusta ir al lugar por ellos. Hablo y ya siento que no se tarda tanto. Mejor para que veas qué es lo que te vas a comer, ¿no? Ah, huevo. De la vista nace el amor. Así nomás. Mira, joder. Me hace que me lo voy a comer por allá al río, no sé. Ya no tomas tú, pero pues no. Te invitaron. Una patatita cero. Ándale. Una patatita cero, cero. Cero, cero. Mira, y clamato. Clamatito. Ufa. ¿Quién te peló? El loco viene helado, se ve, loco. Si ya, si quieres un. Si quiero algo que más pique sin albur. Tiene chitepín. Así es, mijo. Le echamos ahí de volada, le molemos uno. Ay, güey, míralo. Cuidado. Cuidado. Aquí si vienes con la malilla, aquí la vas a sacar, ¿no, mijo? Aquí sale todo. Aquí sale todo. Y luego viene higiénico aquí mi compa. Guantes. Míralo. Estilacho, viejo. A la madre, que te me va a sacar los malos de ti. Ahí te veo la salida del soldado. Ah, veo yo cuando entras, yo cuando sales. Ahí te guacha la salida del soldado, ya.
Y más limoncito para sí, terminar. Para que corte el chistepincito, que quede cajeta. Cajeta. Mira. Vamos a echarle otra michuca. Listo, viejo. Y a clavar el diente, raza, mira nomás. Algo chilindrín, aquí con mi compa. ¿Cuál es tu nombre nuevamente, viejo? Marco Antonio Álvarez. Marco Antonio, ¿todos los días abres? De jueves a lunes, viejo. De jueves a lunes, ahí está, raza. A clavar el diente.